Ayer, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una lista de proveedores del Instituto Nacional Electoral, donde aparecía el nombre del conductor de noticias, Ricardo Rafael. Y ayer mismo, a través de su cuenta de Twitter, Ricardo Rafael de la Madrid, sobrino del expresidente priista Miguel de la Madrid, escribió: miente el presidente. Poco después, mediante un comunicado que el conductor de noticias solicitó al INE, aseguró que se trataba de una calumnia, al tiempo que compartía un documento emitido por el INE. Pero la pregunta es, ¿quién es este sobrino de Miguel de la Madrid Hurtado? ¿Quién es este sujeto que se dice calumniado por el presidente López Obrador y que exige desde ayer, con tanta arrogancia, con tanto ahínco, disculpas al primer mandatario? Sobre ese y otros temas conversaremos hoy aquí en Los Datos Duros. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ricardo Sevilla y me da muchísimo gusto saludarlos. Saludos a Guillermo Pedrosa Cortés, a Motsim Arenas, a Fernando Gallo, a Trinidad Budar, a Angis, a Sofía López Paulino, a Consuelo Pastrana, a Salomón Méndez, a Lluvia Altamirano, a Guillermo Pedrosa, a Victoria Pastrana, a Porfirio Hernández, a Patricia Camargo, a Adriana Rodea, Andy Hope, a Jen, a Luisa Robles, a Porfirio Hernández, a Libero Pensatore, a Charmín Velázquez, a Mividita, así firma, a Héctor Montoya, a Miguel Elizalde, a Larisa Adrián, a Siempre Noticias, a Tania Cadín, a Luisa Robles, a Ana Vallejo y a todas las amigas, a los amigos y a los enemigos y a los troles también que nos están viendo, que nos están sintonizando aquí en Los Datos Duros. Hoy es jueves, público memorioso de Los Datos Duros, y hoy, o un día como hoy, jueves 17 de febrero, pero de 1856, murió el poeta alemán Heinrich Heine. Heine es definitivamente el último poeta del romanticismo y al mismo tiempo es también quien enterró esa tradición literaria. Y es que Heine publicó "Conjura el mundo romántico y todas las figuras e imágenes de ese repertorio para destruirlo". Este poeta alemán pensaba que la verdadera locura quizá no fuera otra cosa que la sabiduría misma, que cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, había tomado la inteligente resolución de volverse loca. Y por eso alguna vez escribió: los sabios emiten ideas nuevas, los necios las expanden. Y si no lo han leído, público memorioso de Los Datos Duros, corran a leer, por favor, a este alemán. Hay ediciones en español, hay, me parece que en el Fondo de Cultura Económica, algunas traducciones interesantes, y eran, hasta donde yo me acuerdo, ediciones baratas. Están, por ejemplo, las Confesiones y Memorias, está los relatos, y hay uno que es especialmente grato para mí, que es el libro de canciones. Entonces, si no lo han leído, corran, por favor, no se lo van a perder. O busquen también en internet, porque son buenas opciones también las ediciones en PDF. No se van a arrepentir. Lean al poeta romántico y al enterrador Heinrich Heine. Y me da muchísimo gusto saludar, como ya es tradición, a mi querido amigo y compañero José Fuentes. Pepe Fuentes, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata este juevesito? Es un día cálido, ¿no, Pepe?
Por supuesto, me está tratando muy bien. Pues aquí ando haciendo algunas investigaciones, trabajando, pero pues iniciamos con todo este jueves, estimado Ricardo. Saludo al público de los datos duros y también les quiero recordar que no olviden de seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. También en nuestro canal de Regeneración MX aquí por YouTube. Por favor, no se olviden de regalarnos su poderoso like, porque eso nos ayuda a tener mayor alcance y que mayores personas nos vean, estimado Ricardo. También no se olviden de seguirnos en nuestro portal, Regeneración MX, en donde van a poder encontrar artículos de opinión, investigaciones especiales, artículos de fondo. Y también nuestra sección de cultura, que está buenísima. Y el día de hoy, estimado Ricardo, pues en Regeneración MX, como ya es costumbre, pues nos sorprendes con grandes datos, con una gran investigación, como ya lo mencioné, con datos duros, estimado Ricardo. Pues estamos haciendo un esfuerzo y es un esfuerzo conjunto, querido Pepe Fuentes, un esfuerzo entre todas las personas, el equipo de redacción, el equipo de colaboradores, y pues bueno, toda la gente que trabaja en el portal de Regeneración MX, las editoras, los editores, pues somos un grupo pequeño, pero muy entusiasta, y bueno, pues eso se ve Pequeño reflejado pero también. poderoso. Pequeño pero poderoso, y estamos echándole muchísimas ganas para que pues tengamos una opción para poder informar al público memorioso, al que le gustan los datos duros, y bueno, pues eso se traduce también en el programa. Pues tú también eres pieza fundamental, querido Pepe, Gracias. de este esfuerzo que se está haciendo en Regeneración MX. Y acá también escribes ahí en el portal, estás participando aquí con mucho entusiasmo y me da mucho gusto porque la sangre joven, Pepe, público, es la que se necesita. No tenemos por qué quedarnos con ninguna estafeta. Nos toca nuestro turno y hay que hacer un muy buen desempeño. Hay que esforzarnos. Pero cuando ya se trata de darle paso y bienvenida a las nuevas generaciones de periodistas, de escritores, de escritoras, de analistas, pues hay que entregar esa estafeta para poder seguir apoyando a las nuevas voces, porque no hay innovación sin tradición. Y si nosotros nos aferramos, como hacen en los medios de comunicación corporativos, en quedarnos con la batuta, en querer participar en todas, pues eso es el despropósito porque va avejentándose todo, se va avejentando el criterio, se va avejentando y haciendo primitivo también el pensamiento si nos anquilosamos. Entonces, es muy importante, Pepe Público, darle paso a las nuevas voces de analistas y bueno, pues estamos haciendo aquí ese esfuerzo. Y hoy es un programa especial, es un programa más corto, terminamos a las 5 de la tarde, pero vámonos directamente a los datos duros y a esto que nos convoca. Hoy hablamos de Ricardo Rafael, pero también el presidente López Obrador estuvo hablando de este personaje desde ayer. Ayer dio a conocer una lista del Instituto Nacional Electoral donde aparece Ricardo Rafael, este personaje que pues tiene una historia bastante interesante y por qué no decirlo también, bastante turbia, Pepe Fuentes, porque este sujeto con quien ya hemos tenido algún tipo de diferencia en las redes sociales, particularmente en Twitter, y durante algunas emisiones del programa Sin Censura, los amigos que están capitaneados por Vicente Serrano, pues allá tuvimos también algún tipo de asomo de debate. Fue un asomo de debate porque no se concretó. Y en su momento, pues le di a conocer a Ricardo Rafael de la Madrid, es importante este dato, porque es muy revelador,
pues que debatiéramos a propósito de la participación que él tuvo en el CISEN. Sí, este personaje trabajó en el CISEN, ahora aparece y ya desde hace tiempo, diría yo desde hace ya varios años, como moderador en el INE, como conductor de noticias en diferentes espacios informativos. Esos diferentes espacios informativos son el Canal 11, Aristegui Noticias, donde está ahí en esa mesa acompañando a la, pues, a la conductora Carmen Aristegui, que ya tiene una reputación bastante golpeada, sobre todo en el último tiempo, donde ha cedido a difundir estos supuestos reportajes que no tienen el rigor que debería de tener pues un trabajo de esas magnitudes. Y bueno, pues Ricardo Rafael participa ahí. Desde ayer decíamos, Ricardo Rafael fue dado a conocer en esta lista, tuvo un pues la revista Contralínea dio a conocer que este personaje estaba como proveedor en el instituto que preside, que mal preside Lorenzo Córdoba Vianello. Y él dijo que no, se indignó, Pepe. Una y otra vez llamó al presidente calumniador, lo llamó mentiroso, le pidió que se disculpara y mandó al Instituto Nacional Electoral a través de Twitter un documento que al instante, y eso me llamó mucho la atención, Pepe, se lo respondieron. Sí, dice, llama mucho la atención. Llama mucho la atención, Pepe, porque el Instituto Nacional Electoral, a quien le hemos solicitado en diferentes momentos información, tarda, demora bastante para dar respuesta. Sin embargo, con Ricardo Rafael, su proveedor, porque ahí está la lista, no es una lista que haya inventado el presidente de la República, es una lista que da a conocer el propio instituto y que también desmiente el propio instituto, pero le respondieron a través de Twitter, es decir, desde una red social bastante informal, con mucha celeridad, y donde pues ese documento dice que no tiene Ricardo Rafael ningún contrato con el Instituto Nacional Electoral, y eso lo celebra, Pepe. Y es el tuit que estamos viendo. Agradezco al Instituto Nacional Electoral por haber emitido informe que solicité el día de ayer y que desmiente las calumnias, insiste, rectificadas por el presidente López Obrador. O sea, le parece calumnioso ser proveedor del Instituto Nacional Electoral. Me llama la atención saber por qué le parece calumnioso en el caso de que fuera cierto. Y dice, desearía que el peligroso escalamiento entre las instituciones de la República pueda desescalarse. ¿Qué frase tan rara, ¿no? Pero bueno, sí. Convicción democrática, que se escale y que se desescale. Bueno, son palabras apuradas, me imagino, de este personaje. Pero Pepe Fuentes, ¿quién es Ricardo Rafael de la Madrid? Bueno, pues tú ya lo has mencionado, es un personaje cercano al poder. Hay que recordar, pues ya, que, bueno, eso ya está como que muy, muy, muy dicho, ¿no, estimado Ricardo? Que es sobrino de Miguel de la Madrid. Pero pues este no personaje. Tanto, no tanto, Pepe, no está tan dicho, porque a lo mejor el público memorioso de los datos duros, a lo mejor tú, que pues tenemos acceso a estas informaciones, lo sabemos, pero yo no he visto que en el Canal 11 lo digan, no he visto que en Aristegui Noticias lo presenten así, no he visto que en las diferentes mesas donde se da a conocer pues el pensamiento o sus puntos de vista, lo presenten así, e incluso Pepe, pues él se firma como Ricardo Rafael, en ningún momento dice, soy Ricardo Miguel Rafael de la Madrid, sobrino consentido de Miguel de la Madrid Hurtado, expresidente priista, no lo he visto. Entonces, no sé si realmente esté esta información tan difundida, pero hay que decirlo, ¿no, Pepe?
Por supuesto. Y también en ese sentido, ahorita que estás mencionando que es muy cercano a otros medios, por ejemplo, Canal 11, que nunca ha dicho que es Ricardo Rafael de la Madrid, incluso en este libro que yo tengo de pura casualidad que me lo regalaron, que se llama Periodismo Urgente para poder hacer Lo compraste, investigaciones. Pepe. Di la No, verdad, lo no, este me compraste lo y viste regalaron. ahí los artículos de la derecha y dijiste, me lo compro. Ahí está, ¿no? No, 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 me lo regalaron este. No, en serio. Y ahí tengo los datos duros. Pero mira, ¿con quién saca el libro, estimado Ricardo? Con el Con INAI. el INAI, tan polémico el INAI. Tan polémico el INAI. Por eso quería mostrar el libro. No, a mí me lo regalan. Pero en ese sentido, estimado Ricardo, también hay que mencionar que él escribe en Milenio, también trabaja en ADN 40, tiene un programa. Por otra parte, hay que Pero recordar hay que que darle fue. datos. Fíjate, a mí me interesa mucho eso que tú estás diciendo, Pepe, porque a lo mejor la gente dice, ¿y eso qué es ADN 40? Porque parece increíble, pero a la gente hay que darle un contexto. Y sobre todo a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando y que se está formando un criterio, no a partir de lo que nosotros creemos o pensamos o las filias y fobias que tenemos. No. A partir de los datos duros, a partir de la confrontación con el personaje, porque en algunos momentos invitamos a debatir a Ricardo Rafael para que nos diera su punto de vista sobre estos señalamientos y no quiso. Pero, ¿de quién es ADN 40 para contextualizar, Pepe? TV Azteca, Carlos Salinas Pliego. Nada más ni nada menos. Entonces, Sí, pues es muy ahí participa. cercano. Eso es, si alguien te paga para que trabajes en su medio de comunicación, ¿se podría decir que eres su empleado? Por supuesto, porque le Entonces, está pagando. Ricardo Rafael sería, en ese caso, empleado de Ricardo Salinas Pliego, su tocayo. Y bueno, en el ya se nos fue nuestro querido Ricardo, ya se lo llevó Ricardo Rafael. No, en ese sentido también hay que decirlo, obvio, es empleado de este Ricardo Salinas Pliego, pero también por otra parte, público de los datos duros, este personaje tiene, o, bueno, más bien ha tenido programas en Canal 11. Y esto yo se los digo porque yo soy un estudiante del Politécnico, Instituto Politécnico Nacional, y sí me da coraje de todo el dinero que le han dado a su empresa, Draghi Consultoría, que por cierto aquí tenemos el dato, pues ha celebrado muchísimos contratos con Canal 11. Hay que recordar que este personaje tiene el programa de Espiral y también Calle 11. Y sabemos que el Instituto Politécnico Nacional ya ha perdido realmente el control del Canal 11 como tal, o sea, porque los directores generales pues se han dedicado a desmantelar al Instituto Politécnico Nacional y quitarle poder sobre Canal 11. Eso lo han hecho y desgraciadamente en Canal 11 tienen a personajes así que los están manteniendo, mientras que en las instalaciones del Politécnico, mientras sus escuelas pues están en agonía, no están modernizadas, no tenemos la tecnología. Por ejemplo, en mi facultad hace falta respiradores, hace falta bancas, pero bien que gastan en otros rubros en donde pues es una indignación total. Y se los digo como estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Pues mira, Pepe, ese es un sentir, yo creo que generalizado en las escuelas públicas. Pero bueno, retomando el caso de Ricardo Rafael, llama poderosísimamente la atención esta indignación donde le dice al presidente de la República que es un calumniador, que es un mentiroso y que le ofrezca disculpas. No le ofreció disculpas el presidente de la República. Pese a lo que él está difundiendo en este Sí, preciso en Twitter. momento en su Twitter, se siente como una especie de victorioso o que ha obtenido algún tipo de ventaja sobre la narrativa presidencial. No, el presidente de la República simple y sencillamente dijo, si no está, no es proveedor de ese instituto, entonces que lo aclare el presidente del INE. O que lo aclare esa institución, no fue una disculpa, porque además no tendría por qué
disculparse el presidente de la República, porque son datos que da a conocer el propio instituto. Ahora mal, ahora peor. Lo que me llama muchísimo la atención es que, de acuerdo con el currículo al que Regeneración MX tuvo acceso, bueno, pues este personaje no es ningún periodista. No sé de dónde él se supuso periodista, porque así se está presentando en diferentes espacios. Es otra cosa. Y bueno, este profesor del CIDE, porque ahí imparte clases, pero ya imparte clases desde hace tiempo. Y de acuerdo con la información que nosotros obtuvimos, que hay que decirlo, es el propio currículo que da a conocer Ricardo Rafael, pues trabajó en el CIDE, pero trabajó en el CISEN. Y me llama más la atención que esto se haya dado en épocas precisamente de Genaro García Luna, ¿no? En épocas de Genaro García Luna, y eso es muy, muy extraño. Ahora, este personaje imparte clases de acuerdo con sus propios dichos, de acuerdo con su propio currículo, en el diplomado en mando policial del CIDE. Y yo me pregunto, público, ¿qué tendría que estar dando clases o impartiendo cátedra un profesor del CIDE o dando un diplomado en mando policial? En mando policial. Eso es muy extraño. Y de acuerdo con la descripción que se da de ese curso, Ricardo Rafael, que, pues bueno, insistamos, es un sobrino del expresidente Miguel de la Madrid, pues le estaría enseñando a sus alumnos del CIDE a desarrollar habilidades de gerencia policial. ¿De qué se trata, Pepe? O sea, gerencia policial en el CIDE, un diplomado sobre, ¿qué? Sobre mandos de gendarmería, y se los imparte o se los estuvo impartiendo a policías federales, a policías estatales, a cuerpos policiales municipales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando ahí, Pepe? Un periodista que desde las aulas del CIDE está impartiendo un diplomado para desarrollar habilidades de gerencia policiaca, que se los está impartiendo o que se los estuvo impartiendo a 15 grupos, a 15 mandos de gendarmería, insisto, yo, porque me alarma. En las divisiones de policía federal, estatal y municipal, esto es locura. Y además, de acuerdo a la información que nosotros pudimos obtener, el profesor Rafael de la Madrid del CIDE, pues pegó también, pegó combat en sus cursos, tanto que el gobierno de Peña Nieto se paró el cuello, se jactó de haber enviado ahí entre 2013 y 2015 a casi 1,000 directivos policíacos para aprender estas habilidades de gerencia policial. O sea, fueron, en datos duros, 844 directivos policíacos a tomar clase o a tomar diplomado con Ricardo Rafael de la Madrid. Ahí están los datos duros, los pueden ustedes ver. Los invitamos a que vean este y que lean, por supuesto, este trabajo que publicamos hoy en Regeneración MX. Difúndanlo, compártanlo, porque este personaje, Pepe, está pero exaltadísimo, está fuera de sí, pidiendo que se le ofrezca una disculpa desde la presidencia, porque han manchado su honra, porque es, dice, con lo único que cuenta. Pero eso no es todo, público. Pero se te olvidó un dato, porque mientras pues estaba bien con la administración de Enrique Peña Nieto, fue un defensor, pero cañón, de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que en sus programas como Espiral, sobre todo Espiral, la utilizó
para poder promover la reforma educativa. Ah, no se me olvidó, mi querido Pepe, no se me olvidó, pero ¿no? Para nada. ¿Cómo se me va a olvidar? Ojalá, pero no, soy memorioso como el público memorioso. Ah, bueno, bueno. No se me olvidó, al contrario, lo que pasa es que pues hay tantas cosas, hay tanta información que darle a conocer al público, pero no crean que lo hacemos con alegría, público, no. Porque ¿cómo nos vamos a alegrar que un personaje que ahorita está ocupando los espacios del canal 11, los espacios sí, del canal de Aristegui Noticias y otros tantos lugares, pues haya salido prácticamente de dar diplomados de inteligencia militar? Porque esa es otra cosa también. Este personaje no ha dado única y exclusivamente ese curso. También Rafael de la Madrid ha dado otros cursos. ¿Qué otros cursos? Déjeme contarle. Porque entre 2005 y 2007, le estoy diciendo que eran épocas de Genaro García Luna, épocas de Felipe Calderón, este personaje impartió otro diplomado. ¿Y de qué creen que era, público? Era un diplomado en estudios de inteligencia militar. Sí. Él mismo lo dice, porque estas son palabras de él, está en su currículo, insisto. Entonces él dice, pues en esta carta de presentación, porque el currículo es eso, es una carta de presentación, es un recorrido por los trabajos que has desempeñado, pues este sujeto dice, bueno, sí, de 2005 a 2007 impartió un diplomado en estudios de inteligencia militar. ¿Estudios de inteligencia militar? ¿Para qué? Pero además, ¿dónde los da? Él dice que los llegó a dar en un lugar que se llama Centro de Estudios Superiores del Ejército. Y déjeme decirle que esto es brumoso, porque además ese sitio no aparece registrado en ningún lugar, en ningún listado, en ningún repositorio, ni de la SEMAR, es decir, de la Secretaría de Marina, ni de la SEDENA. O sea, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, este sujeto dice que ahí lo impartió y así lo consigna. ¿Qué cargo tenía? Ahí está, las imágenes. Él era profesor del diplomado en estudios de inteligencia militar. Entonces, eso está, pero tremendo. Ahora, pero dime. Yo tengo una duda, estimado Ricardo, y yo creo que el público de los datos duros también. ¿Por qué se está enfrascando este personaje, siendo un periodista, en este tipo de temas estratégicos, como es la policía y el ejército? ¿Cuál es el fin? ¿A poco tiene los conocimientos? Deja tú que tenga los conocimientos, ¿de qué les estará hablando ahí? Dice Gabriel Castellanos, te sigo, Ricardo, pero con frecuencia hablas mucho y dices poco, no lo tomes como agravio, es crítica amistosa. Yo tomo tu comentario, Gabriel Castellanos, con muchísimo gusto y lo vamos a aplicar, pero pues estamos hablando ahorita del CISEN, estamos hablando de que este personaje, y por eso estamos presentando las facturas, estamos presentando los datos duros. No soy un equilibrista verbal, no me gusta. Entonces, pues bueno, si tú consideras que es mucho rollo, pues a lo mejor nos podrías ayudar a que no fuera de esa manera, pero sigamos con el rollo, pero que yo considero datos duros. También estuvo en épocas de Vicente Fox, como decía yo, público, de 2000 a 2006. Hay que recordar que Vicente Fox llegó a la presidencia precisamente el 2 de julio del 2000 y hasta ahí, y estuvo hasta el 2006. Bueno, pues este personaje estuvo en el CISEN en esa época y estuvo impartiendo una cosa que se llama diplomado de análisis político en el CISEN. Eso es alarmante, muy alarmante. Y me parece muy alarmante porque hay que recordar que era el CISEN. El CISEN era este centro que fue considerado como una agencia de espionaje. Una agencia de espionaje y disuasión fundada desde las épocas de Carlos Salinas de Gortari. Entonces,
Estas son cosas que llaman poderosísimamente la atención, Pepe Fuentes. Por supuesto, porque también hay que recordar que durante esa época, bueno, desde que se crea el CISEN y posteriormente a la llegada de Vicente Fox, pues había un personaje que estaba escalando, que era Genaro García Luna. Yo no sé si me pueden desmentir, por ejemplo, tú, estimado Ricardo, pero yo no he visto que le haga una crítica tan dura como lo ha hecho con el presidente Ricardo Rafael a Genaro García Luna. Se lo he mencionado ahí, pero nunca he visto que lo critique y sobre todo que haya hablado Ricardo Rafael sobre la detención de este personaje en 2019 en Texas. No he visto que Ricardo Rafael lo critique como lo ha hecho con el presidente. A mí me llama mucho la atención porque este personaje, y espero que no sea el caso, pero Genaro García Luna tiene muchos tentáculos. Y a mí, pues sí me alarmaría que tuviera uno en Canal 11 y en otros espacios. No sé si a ti también. Sí, a mí me parece todo esto muy extraño, me parece muy sospechoso y coincido aquí con lo que se está comentando en el chat. No lo han dado a conocer ni lo van a dar a conocer en los espacios donde está participando. Muchas gracias a Relatos de Pesadilla, dice Ricardo Rafael, se capacita en cursos militares para mejorar como mercenario de la pluma. Pues bueno, es una gran, gran analogía. Y bueno, pues yo quiero platicar, prácticamente falta muy poco tiempo para que termine el programa. Terminamos a las 5. Entonces, pues bueno, déjame darles rápidamente la bienvenida a Marta Rojas y a Carla Trejo y a ver si podemos seguir conversando sobre esto. Marta, ¿cómo estás? Hola Ricardo, buenas tardes amigos, un gusto estar con ustedes. Les ofrezco una disculpa por el ruido, pero tuve un problema con el internet en mi casa, ya saben. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, pues eso lo enfrentamos todos nosotros, porque sabemos que no tenemos pues ese equipo, no tenemos estudios, no tenemos teleprompter, no tenemos producción, no tenemos, y estamos haciendo esfuerzo de tal suerte que yo se los agradezco profundamente. Marta, ¿cómo estás, Carla? Hola a todos, muy bien. Por acá, un gusto estar otra vez con ustedes. El gusto es nuestro. Pues vamos a platicar sobre este tema, pero a mí me gustaría que nos siguieras pasando el reportaje para que el público vaya teniendo idea de lo que estamos hablando, Alexis, por favor. Y bueno, pues el sobrino de Miguel de la Madrid, Marta Rojas, trabajó en la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto de Salinas, del Salinato, trabajó ahí y, de acuerdo con las fuentes que nosotros consultamos, habría sido recomendado por el propio Carlos Salinas de Gortari, por su antecesor, Miguel de la Madrid. Es decir, era un sobrino consentido, Marta. Ricardo, exactamente, ¿no? Vemos cómo el ascenso de este personaje justamente empieza en el año 1991, ¿no? Justo 3 años antes de que iniciara la devaluación del peso mexicano. Y vemos cómo él va ascendiendo en estas posiciones y se integra al programa del bienestar, ¿no? Algo que a mí me llamó muchísimo la atención fue cómo este personaje que viene de las filas priistas, ¿no? Y que sí ha recibido financiamiento al final de las instituciones públicas, como la de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Como el programa, como las imparticiones de conferencias, pide disculpas, Ricardo. ¿Cómo es posible que pida disculpas por un hecho que es verdadero, ¿no? Es sorprendente cómo este personaje sigue en medio como del ojo público, pero reniega de sus raíces, ¿no? Reniega de su origen priista y reniega de su apellido. A lo mejor lo tiene ahí tras bambalinas, ¿no, Carla Trejo? Es decir, en este momento, pues, ser sobrino de cualquier priista y particularmente de un expresidente que se jactaba de ir de frente, acuérdense del eslogan, de frente de la Madrid, para presidente, y así se fue, y que sin embargo, pues también fue el encargado de ir allanándole el camino de la privatización a Carlos Salinas de Gortari, pues
no vende mucho, no es muy carismático que digas, soy Ricardo Miguel Rafael de la Madrid, y me quedo con Ricardo Rafael, y a lo mejor así pecho tierra, pues me van a poder dar buenas chambas. ¿Te parece que va por ahí, Carla? Con toda seguridad creo que sí, porque pues hay que recordar que Miguel de la Madrid fue el antecesor de Carlos Salinas, y justamente cuando hubo toda esta polémica del fraude electoral que ganaron a Cuauhtémoc Cárdenas, que lo dejaron fuera de la presidencia por un fraude electoral, y que finalmente Miguel de la Madrid reconoció a un periódico estadounidense en su momento. Si yo fuera Rafael, también Ricardo Rafael, también me quitaría ese apellido. Pues imagínate cargar tremendo escándalo encima, pues obviamente creo que le ha abierto puertas deshacerse de ese apellido, pero pues tampoco le ha salido tan bien, porque él mismo se ha hecho un apellido bastante lleno de corruptelas, y ya se acordará nuestro público uno de tus reportajes, que no tiene mucho tiempo, tendrá a lo mejor 1 o 2 meses, que en el que también está involucrado en un tema de corrupción de la UNAM. Entonces, pues él solo se ha hecho de su apellido, a pesar de que se ha quitado el de su polémico tío. Así es, Carla. Pepe Fuentes, pues este personaje, además de todo, ha querido ir con la corriente. Sobrino de Miguel de la Madrid, estuvo trabajando ahí con el amigo de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari, como coordinador precisamente del polémico programa Solidaridad. Fue coordinador del programa, se llamaba Banobra Solidaridad, pero adicionalmente también fue un matraquero de Felipe Calderón. Como tú dijiste hace un momento y me gustaría retomarlo, este personaje celebró la reforma, pues esa llamada reforma educativa, e incluso desde las páginas del Universal, esta empresa de medios propiedad del empresario Eli Ortiz, otro personaje también muy polémico, él dijo que cancelar, erradicar o enterrar la reforma educativa implicaría un retroceso para México. Es decir, pues estaba muy, muy en sintonía con los gobiernos del PRI, los gobiernos del PAN, ¿no, Pepe? Claro que sí, y yo quiero preguntarle algo a Marta, encaminado a ello. O sea, porque aparte de que estuvo enquistado en otros gobiernos, también vemos que está en la UNAM enquistado. Pero ¿quién es el responsable de que este personaje esté enquistado, Marta Rojas? Pues yo creo que, obviamente, como mencionábamos hace un momento, él viene de una familia de políticos, ¿no? De Miguel de la Madrid, es su apellido, y él ha estado enquistado en los presupuestos públicos, viviendo, ¿no? Como una sanguijuela, chupando de los presupuestos públicos, y luego sale en Twitter y dice que no es cierto, ¿no? Cuando los contratos que hemos presentado y que se han presentado aquí en Regeneración dan cuenta de los numerosos negocios que a través de Draghi, ¿no? Consultoría Draghi ha utilizado, pues, este señor, ¿no? Que se hace llamar así como un periodista crítico del poder y autosuficiente e independiente. Y pues vemos aquí que no es ni un periodista independiente ni un periodista crítico, porque ser crítico también implica cuestionar los orígenes y toda la serie de políticas, ¿no? En sexenios anteriores. Y, por ejemplo, él no lo ha hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque ha vivido de la televisión pública, ¿no? Como en el caso de Canal 11, con la serie que produjo, ¿no? Como lo dio a conocer Ricardo. Entonces, este señor nunca ha cuestionado esos contratos, ¿no? No salió a dar una explicación en Twitter que dijera de qué se trata Draghi Consultorías y cuántas personas están involucradas ahí, porque no dudo que haya amigos de este periodista, ¿no? Y también no ha dado ninguna explicación de cómo utiliza su tribuna en el diario Milenio para atacar constantemente las decisiones presidenciales, para atacar constantemente la reforma energética, ¿no? Como mencionaban, la reforma educativa. O sea, una serie de cuestiones con las que no comulga, pues porque ya no puede pedir dinero, ¿no? Y bueno, porque también falta mencionar a Jorge Volpi, ¿sí o no, estimado Ricardo? Claro. ¿Cuál es la relación que tiene con Jorge Volpi, Carla?
Pues él lo nombra director del Centro Cultural Tlatelolco, ¿no? Ricardo había hecho justamente un reportaje en el que los empleados dan cuenta que este personaje ni siquiera se aparece en las oficinas del Centro Cultural, la maneja todavía remota por celular, ¿no? Cobra cantidades estratosféricas. Jorge Volpi asiste a la presentación de Hijo de la Guerra, ¿no? En donde es un reportaje apócrifo que él mismo pirateó, ¿no? De otras notas periodísticas en las que narra como un presunto militante del cártel de los Zetas no va a parar a prisión. Y entonces vemos cómo hay una serie de espectáculos, ¿no? Que legitiman, según este periodismo crítico, pero que ni es crítico ni es independiente, ¿no? También habría que preguntarle por qué Jorge Volpi se fue a España y él todavía sigue en el cargo, ¿no? Esperando a que se hunda el barco. Hay que preguntarle eso porque es un buen cuestionamiento al rector Narro. Hay que preguntárselo por qué le dejó ahí a este personaje que ahorita está delirante en su cuenta de Twitter pidiendo que le den con mucho ahínco una disculpa desde la presidencia. Pero, Carla, no son los únicos contratos que este sujeto recibió. Es decir, esto que se está dando a conocer, pues es apenas un extracto de todos los contratos que tuvo de acuerdo al portal de Compranet, a la plataforma Compranet, entre los años 2014 y 2019, este señor, Ricardo Rafael, pues quien, como dice Marta, es el apoderado legal de esta sociedad civil, Draghi Consultorías, pues habría firmado y, por supuesto, recibido 14 contratos, y esos contratos suman 4.4 millones de pesos. Es decir, sí tuvo, sí tiene contratos con diferentes instituciones, diferentes secretarías. ¿Por qué entonces estaría tan enojado, Carla? Pues yo creo que es un nuevo caso de los que ya hemos visto mucho, que mantienen todo este tipo de contratos bajo el agua, a escondidas, que quede entre amigos, y pues finalmente cuando los exhiben y los ponen sobre la mesa, pues es ahí entonces donde todo se enciende. Es lo que ha pasado con otros periodistas, con otros personajes de la política, cuando exhiben sus malos manejos, sus corruptelas, pues entonces se encienden y cínicamente piden que se les una disculpa pública por parte del presidente, cuando el presidente le está diciendo con pruebas en la mano que sí está sucediendo lo que dijo, que sí tuvo contratos con instituciones públicas, y también como en medios como Regeneración, donde se están poniendo los contratos. Acá no se habla nada más de dientes para afuera, hay pruebas, y pues obviamente que se enoja porque, como bien dice Marta, este es el momento en el que ya no compaginan estos personajes con el gobierno, ya no reciben dinero, ya no pueden hacer sus movimientos para beneficiarse monetariamente, ya no pueden recibir 4 millones en contratos por nada, y pues obviamente cualquiera explotaría, ¿no? Imagínate que te quiten de la bolsa 4 millones de pesos, así porque sí, por supuesto que hay alguien, debe haber alguien a quien atacar. Yo creo que no es una historia nueva, la hemos estado viendo constantemente desde que López Obrador está en la presidencia. Bueno, pues Carla, dile a Relatos de Pesadilla que tú vas a las mañaneras, porque dice Sevilla, deberías de acreditar a Carla Trejo para que vaya a las mañaneras y le pregunte al presidente. Dile a Relatos de Pesadilla que precisamente tú eres nuestra corresponsal en las mañaneras y que allá estás, pero no has tenido todavía el éxito. Ya preguntó Relatos de Pesadilla, ya preguntó, ya hizo sus planteamientos, pero pon atención, Relatos de Pesadilla, Carla Trejo es precisamente, ¿verdad, Carla? Sí, y justamente una de las ocasiones en las que nos presentamos en la mañanera fue en un tema en el que estaba involucrado Ricardo Rafael con la UNAM, y el presidente sí pudimos preguntarle acerca de una cantidad estratosférica que se le entregó al cineasta González Iñárritu por parte de la UNAM por una exposición de arte, y justamente fue ahí cuando el presidente dijo que la UNAM era quien tenía que entregar
cuentas y rendir cuentas y exigir una, el presidente, el rector de la UNAM tenía que exigir cuentas sobre este tema, pero pues obviamente tampoco hubo respuesta. Y ahí Ricardo Rafael no dijo ni pío, sabiendo que él estaba en las firmas de los contratos. Esa fue una de las participaciones en la mañanera, para que pues nos demos cuenta de que sí estamos ahí presentes y alzamos la mano y alzamos la voz también por allá. Como debe ser. Bueno, pues, Pepe Fuentes, estamos llegando a la, en, sí, el final de esta emisión, pero lean, por favor, hay que invitar a la gente a que lea este reportaje. Nada más para agregar ese dato, ese, el, la cifra estratosférica de la que habla Carla Trejo, fueron casi 30 millones de pesos, con dato duro, 28,527,000 pesos, que se pagó por esa exposición llamada Carne y Arena, y que salió publicada no hace mucho tiempo en Regeneración MX, y en efecto allá estuvo Carla, alzó la, la mano, el presidente le dio la palabra y se hizo ese cuestionamiento, y es hora, por cierto, en que la UNAM no ha respondido, ya mejor, como dijo, dice Marta Rojas, Jorge Volpi se fue y no respondió absolutamente nada. Muchas gracias, Marta Trejo, Carla, ya las estoy intercambiando. Marta Rojas, no, Carla Trejo. Es que Carla, no me pusieron bien el teleprompter. No, aquí no tenemos teleprompter, estimado Ricardo. Pero no, antes de... El de la continuidad no me dijo, no. Avísenme, dice la frase. Avísenme. Claro que sí, pero hay que decirle a nuestras invitadas dónde podemos seguirlas rápidamente. Estimada Marta, ¿dónde podemos seguirte? Yo estoy en Twitter como arroba trineando libros y nos leemos a través de la sección de arte y cultura de Regeneración. Y yo me quisiera despedir con un llamado al pseudoperiodista Ricardo Rafael para que explique los contratos, ¿no?, que su consultoría tuvo en sexenios anteriores con instituciones como la Secretaría de Hacienda, ¿no?, que su puesto en el CISEN, de dónde sale que él puede impartir diplomados en seguridad militar. Y me gustaría que diera una explicación, así como el presidente López Obrador corrigió una errata, me gustaría que él también tuviera la ética, ¿no?, periodística, para aclararnos de dónde provienen sus recursos y qué hacía su esposa Marcela Azuela, al frente de la CONAPRED y por qué lo defendió tanto este organismo. Entonces, me despido de ustedes y le agradezco muchísimo pues que nos hayan acompañado en este programa, otra vez disculpándome por el ruido y las interferencias. Nos vemos pronto. No te preocupes, Marta Rojas, al contrario, pues estábamos haciendo aquí un esfuerzo y te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Marta Rojas. Carla, ¿dónde podemos seguirte? Yo estoy en Twitter como Carla Rizos con doble Z, los martes y los jueves por acá en Regeneración en los Datos Duros, y como siempre los invito a que se den una vuelta por la sección de opinión de Regeneración MX, ahí tenemos temas variados y constantes que pueden revisar para que estén un poco mejor informados de todo lo que sucede en nuestro México. Muchas gracias. Pues muchas, muchas gracias, Marta Rojas, Carla Trejo, Pepe Fuentes, pues ya terminamos, ya llegamos a la, al final de la emisión de Los Datos Duros por hoy. Gracias al público memorioso que nos vio y que nos escuchó. Vayan a leer este texto, por favor. Por supuesto. Compártanlo, porque decía yo al final de este texto que, más que disculpas, Ricardo Rafael de la Madrid, el panelista de Aristegui Noticias, debería de sentirse avergonzado. Pero los datos duros, público, pocas veces sonrojan al cinismo. Y hay un cinismo rampante en la prensa corporativa. Ya lo ha dicho el presidente López Obrador, es tiempo de sopilotes, son tiempos... Y de canallas. Y de canallas. Por supuesto que sí. Nos vamos, pero antes de despedirnos, hay que invitar al público memorioso de los datos duros a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, estamos en Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube. Ayúdenos a compartirlo en todas las redes sociales, en grupos pro AMLO, etcétera, para que tengamos un mayor alcance. Y también síganos en nuestro portal de Regeneración MX, en donde van a encontrar este gran artículo. Estimado Ricardo, fue un gusto estar contigo, como siempre.
Un gusto y un placer también de mi parte, querido Pepe Fuentes, y un público también, pues un placer también al público memorioso de los datos duros que estuvo y que siempre está ahí muy tesonero acompañándonos. Y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañanita.